¿Qué hubiera pasado si Bills hubiese viajado al futuro para detener a Black Goku? La reciente saga de Black Goku y el futuro de Trunks ha terminado, y consigo les traigo una teoría, en la cual, daré mi hipótesis de lo que hubiese pasado si Bills hubiera viajado al futuro de Black Goku. Nos situaremos antes del último viaje al futuro de Trunks. Goku le pediría a Bills si podía ir con él al futuro para encargarse de Black Goku. Bills rechazaría la propuesta de Goku, por lo que el Saiyajin iría con solamente con Vegeta y Trunks. Una vez que los Saiyajines partieron al futuro, en el pasado, Bills estaría pensando en una mínima posibilidad de ir, dado que lo hecho tanto por Black y Zamasu, ha sido un desastre y no tiene perdón. Además, si no fuese por ellos, quizás él seguiría con vida. Whis, por su parte, le diría que ese acto podría pagarlo caro, y como Dios debía respetar las leyes divinas, sin embargo, él no estaba en contra de su decisión, ya que Black masacró a los 12 universos acabando con los Kaiosin, y por ende, con los dioses de la destrucción. Debido a todo ello, Bills le diría a Whis de ir al futuro con el supremo Kaiosin y Gohazu, por lo que Sin rápidamente, prepararon todo para ir al futuro distópico de Trunks. Bills, Whis, Gohazu, y el supremo Kaiosin se hicieron presentes. Bills se sorprendería al ver el poder de Black Goku, y hasta dónde había llegado, pero él no andaba para juegos. Lentamente el dios de la destrucción se acercaría a Black Goku, quien se encontraba nervioso al tener frente suyo a Bills. El dios de la destrucción le gritaría, Hakai, en toda su cara, desapareciendo hasta el más mínimo rastro de él. Bills, ahora, miraría fijamente a Zamasu, por lo que, al igual que con Black Goku, utilizaría su Akai para hacerlo desaparecer, mientras que Whis recalcaría que el Akai puede hacer desaparecer cualquier cosa que esté al alcance de Bills. A diferencia de lo que ocurrió realmente, Zamasu no se esparciría por todo el universo, dado que él ya no seguía con vida, a diferencia de su enfrentamiento con Trunks, donde, el hijo del príncipe Saiyajin, pese a todo su esfuerzo, no pudo acabar con Zamasu completamente. Posterior a ello, Whis le diría a Trunks que él podría retroceder en el tiempo y evitar la muerte de su madre y otros civiles, sin embargo, aún quedaba bastante gente, y su futuro no estaba del todo acabado. La muerte de su madre, lo ayudó a madurar en cierto modo. Por otro lado, Goku le diría que total, con su nivel actual de pelea, ningún enemigo sería rival para él. Tras haber acabado todo, Goku, Vegeta y Bulma se despedirían de Trunks, y volverían al pasado mediante la máquina del tiempo, mientras que Bills, Whis, Gohazu y el supremo Kaiosin, regresarían al pasado. Una vez que todos estaban reunidos nuevamente, Bills le diría a Goku que la próxima vez que haya un enemigo de tal calibre, él no los volvería a ayudar. Goku se lo tomaría tranquilamente, ya que la verdadera amenaza en el futuro de Trunks había sido detenida. Después de todos estos acontecimientos, todo seguiría el mismo rumbo, sin embargo, ni Vegito y Zamasu, la fusión, aparecerían. Tampoco habrían dos Zeno-sama en la línea temporal de los guerreros Z. Como último, el supremo Kaiosin y Gohazu hubiesen servido, a diferencia de lo que sucedió realmente, en donde únicamente fueron a dejar sus frases emocionales las cuales Nijin mutó a Black y Zamasu. Recuerden que esta es una teoría, vista desde mi propia perspectiva de cómo hubiesen sucedido las cosas si tal acontecimiento sucedía. Espero que les haya gustado, no olviden dejar su like. Si quieren más teorías, es cuestión de que la apoyen, y, además, me recomienden alguna que ustedes quieran ver. Yo sin más nada que decir, me despido, adiós.